también. No tengo mi lista, que me dijiste que no estaba en la lista. Aquí estoy, okay. Esto es tu lista. Buenas tardes, tengan todos ustedes. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico da la más cordial bienvenida al público que nos acompaña hoy en este auditorio, así como a quienes siguen la transmisión por internet de esta ceremonia que lleva por título La Asesoría Científica para el Poder Legislativo, una historia de colaboración entre México y Reino Unido, en la que tendremos como punto culminante la firma del convenio de colaboración correspondiente. A continuación, presentaré a ustedes a las personalidades que integran el presidio. Nos acompaña este día la doctora Julia Tagüeña Parga, coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. El señor Anjum Nurani, consejero en Política y Prosperidad de la Embajada Británica. La maestra Liliana Estrada Galindo, directora de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, in situ. El maestro Jack Miller, responsable de los temas de energía y cambio climático en la Oficina del Parlamento de Ciencia y Tecnología del Reino Unido, POST por sus siglas en inglés. Y el doctor Chris Tyler, director de Políticas Públicas en The University College London. Saludamos la presencia entre el público también del doctor José Francisco Albarrán Núñez, miembro de la mesa directiva y titular de la Academia de Ingeniería. También está el doctor Roberto Villers de la Núñez. El doctor Jesús Felipe Alanís Manríquez, de subdirector de Desarrollo de Competencias Técnicas en Pilares, de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Bueno, en su representación. El licenciado Jean-Félix Benoit, enlace entre organismos internacionales y embajadas de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Saludamos también al doctor José Franco, ex coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Bien, a continuación cedo el uso de la voz a la doctora Julia Tagüeña, quien nos dará el mensaje de bienvenida. Doctora. No está prendido. Ahora sí. Bueno, bienvenidos todos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico para celebrar esta reunión enmarcada en la colaboración entre México y el Reino Unido sobre un tema fundamental, la asesoría científica para el poder legislativo. Agradecemos mucho su presencia para festejar la renovación de un acuerdo entre la Oficina de Ciencia y Tecnología del Parlamento Británico, POST, y la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, in situ. Saludo a mis amigos del Presidium, a Anjum Nurani, representante de la Embajada Británica, nuestros visitantes y colegas Chris Tyler y Jack Miller de POST, y Liliana Estrada, nuestra querida directora de in situ. Como ustedes escucharán en esta tarde, nuestra oficina de in situ nació asesorada por la oficina británica que hoy nos visita. También forma parte de una red de oficinas
que asesoran el poder legislativo de sus respectivos países. No quiero adelantar información que escucharán en un momento, solo haré unos pocos comentarios sobre la importancia de que se tomen decisiones basadas en ciencia. Siempre ha sido importante contar con información basada en hechos que permitan decisiones más objetivas. Sin embargo, hoy más que nunca, el tema de las decisiones políticas para que tengan una base de ciencia y tecnología se ha vuelto fundamental. Al final de este año, la Real Academia Española de la Lengua incluirá en el diccionario de la RAE el significado de posverdad. La posverdad significa que en lugar de basarnos en datos objetivos, nos basamos en emociones y creencias personales. De hecho, post-truth acaba de entrar al diccionario inglés de Oxford y hay algunos que dicen que es la expresión del año. ¿Qué ejemplos de posverdad podríamos mencionar? Por ejemplo, creer que las vacunas causan autismo. Este dato equivocado surgió de un artículo fraudulento en 1998, que a pesar de muchas pruebas que demuestran que esto no es correcto, ha logrado influir en algunos grupos de tal manera que enfermedades ya erradicadas por las vacunas están regresando. Por ejemplo, hubo un brote de epidemia de sarampión que provocó declaración de emergencia en el estado de Washington en Estados Unidos. Se está buscando en ese país pedir cartilla de vacunación para asistir a la escuela, como ya sucede de hecho en México. Nuestro país ha sido muy exitoso en las campañas de vacunación y no podemos perder eso. Otro ejemplo de posverdad puede ser ignorar los efectos del cambio climático o aceptar la historia de terrícolas que han sido secuestrados por seres extraterrestres. Además de estos problemas ocasionados por la posverdad, tenemos el enorme reto de la propia sobrevivencia de la especie humana. Somos más de 7 mil millones de personas en este planeta, que es nuestra única casa. Solo luchando por metas comunes, como son los objetivos de la sostenibilidad, sobreviviremos como especie. Para combatir el cambio climático, cuidar la biodiversidad y avanzar hacia un desarrollo sustentable, es imprescindible el uso responsable y ético de la ciencia y la tecnología en un ambiente de inclusión. No podemos dejar a nadie atrás. Se lo debemos a nuestros compatriotas más desprotegidos y a nuestros descendientes. Estamos hablando desde luego de ciencia en la más alta extensión de la palabra, que incluye ciencias humanas y sociales. No nos debe de separar las disciplinas en este momento que la investigación es cada vez más inter, multi y transdisciplinaria. Por supuesto que cuando se hace un análisis realmente objetivo de hechos científicos y tecnológicos, falta todavía añadir argumentos sociales y políticos. No se trata de pretender que hay una verdad absoluta. Justamente la ciencia no es un dogma, pero el tener los hechos correctos permite tomar medidas que no hagan supuestos falsos. La ciencia, no hay que olvidarlo, es no solamente un gran logro de la creatividad humana, sino un derecho de la humanidad. Así, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 27, se establece que toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. De la Declaración Universal de Naciones Unidas surgieron tratados conocidos como pactos de 1966 que son vinculantes para los estados que los ratificaron. El artículo 15 dice que los estados reconocen el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Incluye además la obligación de adoptar medidas para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, así como el compromiso de respetar la indispensable libertad para la investigación científica y recomendaciones para el fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas. Así se constituye el derecho humano a la ciencia. Este derecho nos debería de ayudar a fomentar la participación ciudadana en los retos científicos y tecnológicos, a generar nuevos conocimientos y capacidades, a protegernos de la posverdad,
a fomentar el conocimiento y el aprecio de la ciencia y de quienes la hacen, tanto entre la sociedad como entre los gobiernos que deberían de ponerla como fundamento en la toma de decisiones. Cada país firmante de estos pactos, entre los cuales está por supuesto México, debe tomar decisiones de política científica en esa dirección. Esta política debe de fomentar la igualdad de oportunidades, la libertad de investigación y la producción de conocimiento para la transformación social que lleve a la justicia, la igualdad y la inclusión, sin dejar a ningún grupo ni por su edad, ni por su género, ni por su etnia. La asesoría científica para el Poder Legislativo es una herramienta más para que la ciencia y la tecnología sean un derecho humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Tagüeña. Escucharemos ahora el mensaje del consejero Anshul Nurani respecto de la colaboración entre Reino Unido y México. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación de estar aquí en este panel. Quería, antes de nada, agradecer a todos ustedes por su presencia. También a Jackie Chris por venir del Reino Unido, pero especialmente y también a Liliana por su trabajo en in situ. Y vamos a mencionar unos pocos palabras de in situ en un momento. Pero más que todo, quería agradecer a Julia por sus esfuerzos. Durante muchos años ha sido una amiga muy importante, muy grande para nosotros en la embajada y una amiga del Reino Unido aquí en México, tanto con respecto a tus esfuerzos en CONACYT como aquí en el foro. Entonces, muchas gracias y gracias por todo. El tema de hoy es la historia de la cooperación científica entre el Reino Unido y México en temas del poder legislativo. Y quería destacar unos puntos de esa historia, pero también enfocarme al final en unos puntos del futuro también de esa cooperación. Como ya saben, existe esa cooperación entre el Foro Consultivo, la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, e-POST, ya hace algunos años, desde 2015, nosotros firmamos ese acuerdo de cooperación. Y en mi opinión, la cooperación ha sido muy exitosa, muy intensa y muy importante para los dos países y también para el mundo. ¿Por qué ha sido tan importante? Yo quería destacar tres puntos. Y todos los puntos tienen una conexión con el concepto de un puente de cooperación, de un puente de lazos entre los dos países. Y no solamente entre los dos países. Esa cooperación ha sido un puente para conectar los mundos de la política pública y de la academia. Y eso es bastante importante porque, como ya mencionó Julia, la ciencia y los hechos objetivos son fundamentales para hacer una política pública mejor. También ha sido un puente entre diferentes partes del mundo político. Creo que en ese mundo más global hay un riesgo de que la política pública sea mucho más fracturizada. Y yo creo que ciencia y hechos objetivos pueden unir o reducir la distancia entre diferentes partes del mundo político. Yo creo que Julia ya mencionó ese concepto de posverdad. Ciencia, innovación, información son armas para combatir, para luchar contra esa
posverdad. Y por eso es muy importante tener esa cooperación como un puente. Y finalmente, es un puente entre países. En este caso, entre el Reino Unido y México, ya tenemos una cooperación en muchos ámbitos bastante largo y en mi opinión, la colaboración entre POST y in situ es una parte muy importante de esa cooperación, es una parte muy importante de ese puente entre el Reino Unido y México. Y finalmente, para pasar al parte del futuro, ¿cuál es el futuro de esa cooperación? Yo creo que tenemos muchas posibilidades muy exitosas y muy, yo soy muy entusiasmado para las posibilidades de cooperación en el futuro. Antes de venir aquí, yo leí la lista de notas de in situ. Hay 30 o 31, 30, 30 notas publicadas. Y si ustedes no han leído la lista de notas, eso es fascinante de leerlo. Voy a mencionar solamente algunos. Seguridad vial, ganadería de precisión, datos masivos, fintech, salud mental en México, cambio climático, inteligencia artificial. ¿Y qué conecta esos temas? Yo creo que son conectados por tres cosas, por su variedad, por su complejidad y por la importancia de entender cuál puede ser las formas de cooperación internacional para alcanzar a la ambición que todos nosotros tenemos en esas áreas. Y yo creo que la cooperación entre POST y in situ es una forma, es un vehículo para alcanzar esa cooperación en temas tan grandes, en retos tan grandes como estos. Entonces, otra vez, muchas gracias por la invitación. Estoy sumamente agradecido por todos los esfuerzos, tanto del foro como del in situ y de POST. Y ojalá que continúe esa cooperación por los años y décadas que vienen. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Saludamos también la presencia del doctor Jesús Antonio del Río, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, de la doctora Elba Escobar Briones, directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, también de la UNAM, y de nuestra querida Estrella Burgos Ruiz, editora de la revista Como Ves. A continuación, la maestra Liliana Estrada Galindo nos hará un recuento histórico de la colaboración entre POST y el Foro Consultivo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Estoy muy feliz de que nos acompañen este día en el que vamos a formalizar una historia de colaboración que ya lleva varios años entre el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Oficina de Ciencia y Tecnología del Parlamento Británico, mejor conocido como POST. Y bueno, yo voy a darles un pequeño recuento de cómo ha sido esta colaboración. En realidad, no quiero adelantar nada de lo que nuestros invitados Chris y Jack vayan a comentar, pero bueno, POST, para darles el antecedente, es una oficina que lleva 30 años dando asesoría científica al Parlamento Británico, generando información confiable que apoya a los legisladores a crear políticas públicas y legislación basadas en evidencia científica. Esta colaboración entre el Foro Consultivo y POST inició en 2015, como ya han mencionado, y fue gracias a la iniciativa de varias personas. Bernardo Rosas es una, Jesús Ramírez, que en ese entonces era secretario técnico de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, y por supuesto José Franco, aquí presente, que gracias a su trabajo y a su visión pudieron identificar que en México se necesitaba una oficina similar a la de POST. Y bueno, fue en este contexto en el que en este año y en el año que precisamente era el año dual México-Reino Unido, se favoreció la colaboración y se firmó un convenio de cooperación entre el Senado de la República, entre el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y entre POST.
Y gracias a este convenio y a este inicio es que se creó In Situ, la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión. Y desde ese entonces hemos recibido un apoyo incondicional de POST. Recibimos en ese entonces el apoyo para aprender su metodología, para crear evidencia, para crear información basada en evidencia científica, y desde entonces hemos creado canales de comunicación muy efectivos que nos han permitido intercambiar aprendizajes durante estos años. Gracias a esto, nosotros pudimos implementar esta oficina de una manera relativamente rápida, porque bueno, la cooperación se formalizó en 2016, bueno, en 2016 se formalizó la oficina, se creó como tal. Y a partir de entonces nosotros hemos trabajado en, por supuesto, aprender la metodología de POST, pero por las necesidades, las condiciones de México y de Reino Unido no son iguales, y entonces nosotros trabajamos en adaptar esta metodología a estas condiciones y a estas necesidades del país. Y gracias a esto tenemos una oficina funcionando desde 2017, generando información basada en evidencia científica sobre diversos temas, algunos de los cuales ya nos hizo el favor de mencionar Anjum, pero a grandes rasgos son sobre áreas de medio ambiente y energía, sobre salud, sobre sociedad, ciencia, tecnología y sobre política científica también. La manera en la que lo hacemos es, justo aquí hay algunas fotografías de la firma del convenio que se dio, en ese momento firmó Chris Tyler y José Franco, y que dio lugar a la creación de In Situ. Gracias a esta colaboración, In Situ ha podido ser un puente que comunique, que facilite la comunicación entre la ciencia y las políticas públicas. Y nosotros generamos este trabajo mediante la producción de unas notas in situ, así se llaman, que son muy similares a las que genera POST y que tienen como particularidad de ser documentos muy concisos que generan, que dan información relevante, confiable, basadas en evidencia a los legisladores, y que en un solo documento permiten informar a los tomadores de decisiones sobre mejores prácticas internacionales, sobre posibles impactos económicos, social e incluso sobre las necesidades de regulación que hay en cada tema, que son, generalmente abordamos temas que son complejos o que tienen un alto componente de ciencia y de tecnología. Además, nosotros estamos convencidos de que debemos comunicar la ciencia al público en general, además. Y entonces, por dar un ejemplo de alguno de nuestros productos, tenemos ahora un convenio de colaboración con el periódico El Universal, y cada dos semanas transmitimos un programa con ellos a través de su plataforma tangible que se llama Foro Tangible, en el que discutimos temas de ciencia y de tecnología, pero que tienen un gran contenido y un alto impacto para la sociedad y para las políticas públicas. Y además creemos que para poder ser este vínculo que queremos ser, para poder ser este puente entre la ciencia y los tomadores de decisiones, también es parte de nuestra responsabilidad crear capacidades. Y en este sentido nosotros hemos diseñado cursos para justo crear capacidades, por una parte con científicos y tecnólogos en México, para darles herramientas para mejorar sus procesos de comunicación con los tomadores de decisiones y que lleven un mensaje mucho más efectivo para ellos. Y por otro lado, también crear capacidad del lado de los tomadores de decisiones, que haya un mayor interés por la ciencia y que también puedan identificar de una manera más efectiva la evidencia científica y utilizarla de una mejor manera para la creación de políticas públicas. Tanto POST como In Situ, además, formamos parte de una red internacional de oficinas de asesoría científica para el Poder Legislativo. Se llama EPTA, por sus siglas en inglés, que es la Red Europea de Asesoría Tecnológica para el Parlamento. Y bueno, la cooperación internacional también nos permite estar actualizados, estar en un proceso constante de aprendizaje, de conocer mejores prácticas internacionales. Y es por eso que la cooperación con POST nos motiva muchísimo y nos alegra, porque sabemos que esto nos va a llevar a crear mayores sinergias y nos va a ser de beneficio para ambas instituciones. Así que estoy muy agradecida de que estén aquí y de que sean partícipes de la formalización de este convenio de colaboración. Perdón, creo que la presentación iba un poco desfasada, pero muchas gracias.
Muchísimas gracias. Saludamos igualmente a la licenciada Gloria Marmolejo Jaramillo y a Monique Massini, directora y secretaria del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima. A continuación, les presentaré a Jack Miller. Él es el encargado de brindar asesoría a los miembros del Parlamento del Reino Unido en los temas de energía y cambio climático desde la oficina POST, cuya presentación oficial en esta ceremonia correrá a su cargo a continuación. Lo escuchamos. Thank you very much. Muchas gracias. Sí, yo soy Jack Miller y soy consejero de energía de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Parlamento, o POST. Voy a contarles hoy un poco sobre POST y su trabajo, lo que hace también nuestro trabajo internacional y nuestra cooperación con INSITU. Lo que hace POST es que trabaja dentro del Parlamento del Reino Unido, en ambas cámaras del Parlamento. Se trata de ser un puente entre la política y la ciencia para garantizar que el Parlamento tenga la mejor evidencia posible para informarse en sus decisiones. Y tenemos alrededor de 30 años establecidos. Las actividades han evolucionado con el tiempo. Ahora tenemos una gama de actividades para hacer este puente entre la investigación y la política. Evaluamos el horizonte. Eso se trata de ver hacia el futuro y pensar en qué temas van a ser importantes para el Parlamento en el futuro. Proporcionamos consejo al Parlamento. Trabajamos como intercambio de conocimiento. Voy a hablar de ellas más a detalle. En POST utilizamos una definición amplia de ciencia. Tenemos 14 ciencias, incluyendo el medio ambiente y también ciencias sociales. Es la adición más reciente de esta sección de ciencias sociales. Bueno, vamos a hablar de nuestro equipo. POST es un equipo relativamente pequeño comparado con otras áreas del Parlamento, ciertamente. Tenemos 14 o 15 miembros de tiempo completo en POST. El doctor Grant Hill Cawthorn es nuestro líder. Y tenemos también estudiantes de posgrado que también trabajan con nosotros, bastantes, 20 o 30 fellows, como los llamamos nosotros. Y tenemos una junta de directores. Esta junta se conforma de políticos, académicos externos, son alrededor de 20 aproximadamente en total. Ellos aprueban nuestro programa de trabajo y nos ayudan a garantizar que nuestro trabajo sea imparcial políticamente y también relevante a las necesidades del Parlamento y sus intereses. Ahora analicemos individualmente nuestras actividades. Nuestras post notes o notas son nuestro producto primario, se puede decir así. Son muy similares a las notas in situ. Están basadas en evidencia de investigación. Revisamos la literatura y realizamos también entrevistas en la industria, en el gobierno, en la academia, y recopilamos esta información en una nota muy corta y concisa, que es principalmente para los miembros, para políticos, pero también tiene un consumo más amplio. Pero el punto de las notas es que sean lo más accesible posible, que sean imparciales políticamente y que puedan transmitir información científica de cualquier tema que tenga relevancia para la política pública. También hay un proceso extenso de revisión de pares. Tenemos consejos más reactivos para el resto del Parlamento. Tenemos comités, son similares a las comisiones que hay aquí en el contexto mexicano. Y proporcionamos una revisión sistemática, rápida, de donde evaluamos evidencia. Y esto
informa el trabajo de los comités selectivos para que puedan escudriñar el trabajo del gobierno. Es un proceso mucho más rápido que nuestras notas posts. Tenemos menos entrevistas y una revisión un poco más ligera. También trabajamos para intercambiar conocimiento. Esta es una parte de post relativamente más reciente. Esta unidad de intercambio de información se fundó en septiembre de 2018. Dos de mis colegas gestionan esto y actúan como un puente entre la investigación y la política pública. De eso se trata este trabajo. Somos un puente. Actuamos también como la cara de la investigación científica hacia el Parlamento. Y esto ayuda a la ciencia, la investigación académica, a que informen la actividad del Parlamento. Tenemos una variedad de eventos con distintos formatos que tienen un propósito similar, de juntar a diferentes individuos, por ejemplo, políticos con personas de la academia y demás investigadores. Queremos facilitar este intercambio de información para garantizar que vaya donde tenga que ir y sirva a las necesidades del Parlamento. Son como de 20 personas. También hay foros más grandes, estilo seminarios, de hasta 150 personas. Estos lidian con distintos temas, no solo con los temas que abordamos en las notas post, sino otros temas también, dependiendo de las necesidades de alguna comisión específica o temas más amplios que a los parlamentarios les beneficiaría por parte de este intercambio de información. También proporcionamos capacitación en el Parlamento y a los académicos. Tenemos desarrollo profesional para miembros del Parlamento. Respaldamos a todo el Parlamento para que tengan la capacidad de mejor aprovechar evidencia científica. Tenemos cursos de metodología de investigación y tenemos capacitaciones personalizadas para que los miembros del Parlamento puedan evaluar la evidencia mejor y sepan cómo utilizar la investigación científica para que informe sus decisiones políticas. Y también tenemos una oportunidad para que estudiantes de posgrado vengan a trabajar con nosotros. Esa es una parte muy valiosa, tanto para nosotros como para estos estudiantes de posgrados, a los que llamamos fellows. Tenemos entre 20 y 30 estudiantes por año que trabajan con nosotros durante 3 meses y generalmente nos ayudan a escribir las notas post. Están financiados por distintos consejos y son valiosos para nosotros, pero es valioso para estudiantes de posgrado que no tendrían de otra manera la oportunidad de trabajar con evidencia de campos tan amplios y que implica políticas públicas, investigación y también comunicarse con otros grupos, y no tendrían esta oportunidad. También tenemos programas para académicos que están más adelantados en su carrera que los estudiantes de posgrado. Esa es una perspectiva general de las actividades que desempeñamos en POST para respaldar el trabajo del proceso parlamentario. Así que nuestra función es ser un puente entre la investigación y la política, o el análisis de la política para el Parlamento. También tenemos trabajo internacional, lo cual es obvio, dado que estamos aquí hoy, pero ya tenemos algunos años colaborando con organizaciones que están asociadas con legislación en todo el mundo. Aquí en México, por supuesto, tenemos una asociación con Insitu y el Foro Consultivo. Es una colaboración muy beneficiosa que lleva 4 o 5 años. Y como mencionó Liliana, también estamos asociados con la Red Parlamentaria de Europa para la evaluación de la tecnología y la ciencia. Esto nos ayuda a compartir mejores prácticas, estar actualizados con lo que está sucediendo en los parlamentos y congresos europeos y también de manera más amplia. También colaboramos con la legislatura de Chile y con España también.
los hemos respaldado con sus mecanismos de consejería científica. Estamos empezando a formar una estrategia internacional. Parte de la razón de que Chris y yo estamos aquí esta semana es para evaluar el trabajo que hemos realizado con in situ, para hacer que nuestras colaboraciones futuras sean mejores, tanto con in situ y con otras legislaturas alrededor del mundo. Queremos impulsar esta meta de poder usar evidencia científica en un contexto legislativo. Y bueno, eso es un resumen del trabajo de POST. Muchas gracias. Saludamos la presencia de la maestra Yuri Alejandra Leiva. We'd like to welcome Yuri Alejandra Leiva Chávez, Director of Scientific de Ciencia y Tecnología del Estado de Sonora, asimismo de la maestra María Estela del Valle Guerrero, Directora General de Desarrollo Institucional de la CECID de la Ciudad de México. Igualmente, de la doctora Julieta Fierro, quien es representante de la Academia de la Lengua ante la mesa directiva del Foro Consultivo. Chris Tyler es director del Departamento de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Políticas Públicas en The University College London. Fue el primer director ejecutivo del Centro de Ciencia y Política en The University of Cambridge y lideró POST en su momento. Por tanto, lo escucharemos en su presentación sobre cómo la colaboración entre ciencia y legislación puede contribuir a la generación de mejores leyes, políticas públicas y prácticas sociales. Mr. Tyler. Thank you very much. I'm going to be talking for hours, so I thought I better stand so you can hear me at the back. Thank you very much. Muchas gracias. Antes de comenzar, quiero reflexionar un poco sobre la génesis de in situ. He tenido el privilegio de trabajar en muchos países para sus sistemas de consejería científica para gobiernos y legislaturas. Por ejemplo, recientemente trabajamos con España, que están haciendo su tercer intento de tener una unidad de consejería científica, asesoría científica, y se ha tardado más de un año. Y por suerte, apenas acaban de cruzar la meta y ya tienen su unidad de asesoría científica, lo cual es fantástico. En contraste, en México fui a una conferencia donde la pasé muy bien y hablé en un panel con Jesús Ramírez. Y al final de la sesión, donde presenté algo similar a lo que Jack dijo, me dijeron, no tenemos nada así en México, ¿qué vas a hacer mañana? Y antes de darme cuenta, mis planes de turista estaban todos cancelados y me mandaron a la Ciudad de México para un día de juntas. Y al final del día, habiendo reunido con Jesús y Bernardo Rosas y con Pepe Franco, al final del día habían decidido que iban a crear in situ. Solo en un país tan vibrante, energético y optimista como México, algo así podría suceder tan rápido. Pero bueno, suficiente de cosas bonitas sobre México. Ahora voy a decir cosas horribles sobre el Reino Unido. Voy a explicar un poco sobre cómo utilizamos la evidencia en el Parlamento del Reino Unido. Nuestro Parlamento se divide en dos diferentes cámaras, como su Congreso. El lado verde es la Cámara Baja y el lado rojo es la Casa de Lords. No son elegidos. Así que, bueno, es un poco diferente. El Parlamento es un lugar muy complicado con muchas oficinas distintas y solo voy a explicar algunas, ya que son relevantes para el resto de la charla. A ver, diapositiva, ahí está. Comités selectos. Se parecen a las comisiones que tienen ustedes, pero en vez de hacer trabajo legislativo, lo que hacen es revisar el trabajo de un gobierno. El trabajo de estos comités es hacer preguntas muy incómodas a los gobiernos, evaluando la administración, la política y la finanza de estos departamentos. Cada departamento gubernamental del Reino Unido tiene un comité del Parlamento que lo revisa. Para complementar este trabajo, tenemos comités legislativos que son diferentes y se forman en base ad hoc para cada ley. Cuando
se está decidiendo sobre una nueva ley en las cámaras del Parlamento del Reino Unido, después va a manos de un comité que se forma en modo ad hoc para revisar línea por línea esta nueva legislación. Y de esto se encarga nuestros comités legislativos, que tienen nombres diferentes. Se llaman grandes comités en la Casa de Lords, por ejemplo. La House of Commons tiene una biblioteca de más de 100 miembros donde responden las preguntas de los representantes del Parlamento o los miembros del Parlamento. Si tienen una pregunta específica y necesitan una respuesta, pueden contactar a la biblioteca y obtendrán una respuesta. Hay un servicio de investigación para ambas cámaras. Y en ambas cámaras está la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología, de la cual Jack ya les platicó, así que no tengo que mencionarla mucho. ¿Qué hemos hecho nosotros? En el año 2015, me parece, comenzamos un proyecto para revisar cómo se usa la ciencia en el Parlamento del Reino Unido. Dr. Caroline Kenny realizó el trabajo, era un miembro del equipo de ciencias sociales que Jack mencionó, y David Rose, un colega al cual debemos darle crédito por la calidad de su trabajo. El reporte tenía tres metas. Primero, ver cómo se define la investigación y la evidencia en el Parlamento, cómo influye en el Parlamento la investigación y qué factores forman el uso de la investigación en el Parlamento. Nos analizamos procesos, mecanismos y culturas para este fin. Vamos. Es una oficina de tecnología y no funciona el clic. Un periodo muy largo de consentimiento, porque ir al Parlamento y preguntarle a la gente, miembros del Parlamento, empleados, cómo usan la evidencia, puede ser muy una vergüenza para ellos si no lo hacen bien. Así que tuvimos que tener mucho cuidado y para garantizar que iban a estar de acuerdo con utilizar los resultados de nuestra investigación. Revisamos extensamente la literatura y usamos un enfoque de métodos mezclados para explorar nuestros descubrimientos. Realizamos encuestas, entrevistas semiestructuradas, tuvimos observaciones de los participantes por parte de un antropólogo, ese trabajo me encantó, un análisis de documentos, donde revisamos muchísimos documentos y los analizamos sistemáticamente, y también un taller. Tenemos cuatro casos de estudio que revisamos, comités de revisión como los que mencioné, uno para cada una de las cámaras, y también dos comités legislativos. Rastreamos dos procesos legislativos a lo largo del proceso entero de las dos cámaras. Y aquí hay simplemente una lista de toda la gente con la que platicamos. Hablamos con muchos miembros del Parlamento, de la Cámara de Commons. Hablamos con muchos pares que no pudimos hacer una encuesta con ellos por razones de logística. Y hablamos con empleados del Parlamento y de las cámaras. ¿Cuáles fueron nuestros aprendizajes clave? Tenemos que esperar un segundo, a ver. Uno, por ejemplo, tiene que ver con las definiciones. Queríamos entender cómo la investigación y la evidencia se usan en el Parlamento del Reino Unido. La investigación se usa de manera muy amplia, todo desde la información científica que se proporciona, que conocemos como investigación, hasta el trabajo que producen los investigadores de los miembros del Parlamento, que lo hacen niños de 18, 19, 20 años, acaban de salir de la universidad y no están capacitados para realizar investigación de calidad. Pero como tienen el título de investigación, sus productos se llaman investigación. Cuando escuchen la palabra investigación en el Parlamento del Reino Unido, tienen que tener mucho cuidado sobre de qué se está hablando específicamente. Con la evidencia, bueno, todos los científicos entienden que la evidencia es algo que se deriva del método científico. Pero en el Parlamento, como es la corte de ley más elevada, porque a eso se dedica, pues la evidencia tiene un significado legal.
La evidencia se presenta a comités selectos y a comités públicos, y eso puede incluir evidencia científica, claro, pero también testimonio de testigos expertos, por ejemplo. Encontramos que la investigación es popular en el Parlamento. La mayoría de los que respondieron la encuesta estaban muy entusiasmados con la investigación y la utilizaban, pero diferentes tipos de investigación. Los miembros del Parlamento les encantan las estadísticas. Los empleados del Parlamento les interesan más las opiniones de los expertos. Si tú eres un MPA, un miembro del Parlamento, y quieres argumentar algo, un número es muy importante para ti. Pero si es parte de el staff del Parlamento, te interesa el consenso científico. Y lo más fácil es recurrir a la opinión experta. Los empleados del Parlamento tenían la gama más amplia de investigación. Las fuentes de investigación también son interesantes. Los miembros del Parlamento les interesaba obtener su evidencia de organizaciones específicas, lo cual quiere decir organizaciones como organizaciones no gubernamentales y think tanks. La razón es que estos organismos han pasado años fomentando la confianza con los políticos para que los políticos puedan buscar preguntas a sus respuestas de manera muy rápida. Los empleados del Parlamento les interesaba mucho más la investigación académica o proveniente de departamentos gubernamentales. 90% de los empleados del Parlamento dijeron utilizar investigación académica como parte de su trabajo. Sin embargo, no siempre era fácil para ellos obtener esta investigación, porque para obtener esta información muchas veces hay que pagar. Y el Parlamento, por una u otra razón, no tiene acceso a esta investigación. Tienen que entonces contactar a gente de Post para solicitar acceso a esta literatura académica. Y también necesitan ayuda para interpretarla, porque mucha de la literatura académica es ilegible. Necesitamos que alguien como Jack nos la traduzca. Las fuentes de investigación también eran muy variadas. Sigo hablando de estas fuentes. Esta es una gráfica que muestra las fuentes de investigación para los comités selectos. Las dos gráficas superiores son para la Cámara de Commons y la de Lords, y las últimas dos son los comités de revisión. Las barras azules son evidencia que se recibe de organizaciones gubernamentales. Imagínense que toda la evidencia venga de ONGs. Es la barra azul, dominan todo el volumen. ¿Alguien quiere adivinar cuál es la columna de investigación académica? Verde. Es correcto, es la verde. Verde representa la investigación académica. Como pueden ver, es un porcentaje muy pequeño de la asesoría que se proporciona a los comités, lo cual tiene implicaciones profundas de cómo se usa en el Parlamento del Reino Unido la evidencia. Los propósitos de la investigación también varían. Muchos lo usaban para respaldar el trabajo de revisión, otros para respaldar su conocimiento previo, otros para informar la opinión de esta investigación y para proporcionar balance a los argumentos. Algunos la utilizaban para darle credibilidad a sus argumentos y algunos para sustanciar perspectivas que ya tenían previamente y lo hacían abiertamente. Algunos miembros del Parlamento también decían que solo lo utilizaban para obtener puntos políticos. Todos sabíamos que esto sucedía, que tenía todos estos usos la investigación, pero que la gente lo exprese abiertamente nos resulta muy útil y nos ayuda a entender las diferencias en conducta de los políticos. Los factores que afectan el uso van desde lo más importante, el tiempo. Si se comunica una investigación al principio de un proceso, tiene más probabilidades de influir. Por desgracia, los comités ad hoc que se forman al final del proceso y se disuelven inmediatamente después, pues resulta muy difícil. Muchas veces se toman decisiones antes de que la evidencia sea parte del proceso. Muchas veces recibes evidencias después de que ya tomaste una postura política y eso es un gran problema. Los académicos nunca pueden entregar algo en 24 horas. Y los políticos se quejan de eso. Los académicos son muy lentos, dicen.
los miembros del Parlamento no tienen tiempo y tampoco los empleados del Parlamento. Y el estilo de la presentación también era importante. Si era muy largo, nadie lo leía. Si no era relevante, nadie lo leía. Si estaba en un pedazo de papel, se traspapelaba porque se recibía muy temprano o muy tarde y la gente no lo leía. Descubrimos que alrededor de un cuarto de las personas no tenían las habilidades para evaluar la investigación por sí mismos y era difícil encontrar las fuentes de la investigación. Y también disponibilidad y accesibilidad era un problema, concientización era un problema. A veces sí estaba accesible la investigación, pero no era relevante simplemente. Las actitudes, experiencia y conocimiento de la gente es muy importante, así como las áreas a abordarse. Muchas áreas son mejores para la evidencia, como por ejemplo el área de salud. Ahí hay mucha investigación que se usa. En contraste con la educación, por ejemplo, donde la relación entre evidencia y política es mucho más difícil de rastrear. Alineamiento con otras fuentes y comprensión. Bueno, esa es una perspectiva bastante amplia de 3 años de investigación. Creo que no le he hecho justicia con mi presentación, pero no tenemos tiempo, por desgracia, y quería pasar a las reflexiones sobre esta investigación, porque son importantes no solo para el Reino Unido, sino para México. Para el sector de educación superior es muy obvio que tiene que haber comunicación mucho mejor y presentación mejor de la investigación. No basta con publicar papers académicos. Se tienen que traducir a un contexto político para que los políticos no tengan que esforzarse demasiado para comprenderlo. Tiene que haber una mejor comprensión y participación con los procesos legislativos. Sabemos que es cierto en el Reino Unido por nuestra investigación, pero hablando con colegas aquí en México, entiendo que también es un tema aquí, que los académicos a menudo no entienden cómo funciona el Congreso. El trabajo que in situ está haciendo para capacitar a estos académicos vale mucho la pena. Provisión de investigación relevante es muy importante y encontramos también que la credibilidad de la fuente de investigación es el indicador más importante de si se va a usar o no. Y la razón del que las ONGs dominen la evidencia en el Parlamento del Reino Unido es porque han pasado años fomentando su credibilidad. Los académicos tienen la tendencia a decir, ah, yo soy el experto, vengan a mí, pero no invierten tiempo tratando de crear estas relaciones con creadores de políticas y con políticos. Y hay que trabajar en esto. Pero también hay muchos aprendizajes en Parlamento. En el Parlamento tiene que haber una comunicación mucho más eficiente y mejor sobre qué difiere, qué distingue a la evidencia científica de otros tipos de evidencia y por qué se importa. Muchas veces la investigación académica se trata simplemente como otro más información. Cuando nosotros sabemos que la información derivada del método científico es diferente, es la manera más cercana de llegar a, entre comillas, la verdad. Tenemos que trabajar mejor en capacitar a los políticos, a los empleados y a los miembros del Parlamento en cómo usar evidencia. Algo que hace el POST es tiene un curso para empleados del Parlamento que dura 6 semanas y les ayudamos a aprender métodos de investigación para utilizar la evidencia en el trabajo parlamentario. Tiene que haber mucho mejor balance de fuentes. No es aceptable que estas gráficas que son dominadas por las ONGs es algo que el Parlamento esté dispuesto a aceptar. Y estoy seguro que sucede algo similar con esto como sucede en México, pero no lo sabemos seguramente porque no hemos hecho la investigación, lo cual me trae a mi último punto. Tiene que haber mucho más investigación comparativa sobre el uso de la evidencia en legislaturas alrededor del mundo. Tenemos investigación muy buena en Estados Unidos de punta y Karen Afeloff, una colega, lo ha hecho en el Congreso de Estados Unidos. Pero más allá de eso, no tenemos una buena idea de cómo funciona la evidencia en legislaturas de todo el mundo. Así que yo estoy construyendo una red de investigadores, practicantes y políticos alrededor de todo el mundo a quienes les interesa la asesoría científica. Y así podemos ir a los parlamentos de alrededor del mundo
formulando las mismas preguntas de la misma manera para así descubrir cómo están utilizando la evidencia y cómo se podría utilizar mejor. Y la razón para la que hacemos esto es que sabemos que si los políticos no tienen bien sus hechos, la democracia no funciona bien. Pero si no entendemos cómo funciona el sistema, no hay mucho que podemos hacer para cambiar esta situación. Así que espero que en los próximos años continúe nuestra colaboración con In Situ y la colaboración de In Situ con el POST. Espero que algún día tenga un investigador en el Parlamento mexicano para explorar cómo se utiliza la evidencia en el Congreso mexicano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Procederemos Thank you very much. A la ceremonia que es la firma de convenio entre POST y el Foro Consultivo. Firmarán este convenio la doctora Julia Tagüeña por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el maestro Jack Miller por la Oficina del Parlamento de Ciencia y Tecnología del Reino Unido, POST. Firmará también como testigo de honor el consejero Anshum Nourani de la Embajada Británica. La colaboración entre el Reino Unido y México ha traído a lo largo de la historia una serie de beneficios para ambas partes. De México recibió no solamente la ciencia y sus beneficios, sino que también a finales del siglo XIX los empresarios y trabajadores de las minas inglesas trajeron a México no solo los deliciosos pastes, que ya mencionaba Chris Tyler, Pastes Corner, sino también el fútbol. Y es por eso que el equipo Pachuca, los Tuzos, es el equipo de fútbol más antiguo de México. Pido un aplauso muy caluroso. Abriremos ahora un espacio, le pido por favor a los integrantes del Presidium que tomen sus lugares. Abriremos un espacio por si hubiese alguna pregunta o comentario del público y le pido a mis compañeros que me asistan con los otros dos micrófonos. Entonces, aquí, por favor. Sí. Thank you. I'm José Albarrán from the Academy of Engineering, and I was looking at one of your considerations about researchers doing something to, let's say, have a better communication with politicians. And I think that is a very difficult thing to happen because a researcher is looking at a long time in his research, and the politician is a relatively short time individual in the parliament or here in our Congress. Therefore, I think that probably the function, in this case of the photo, would be to make this bridge. Improve that communication. Mejorar esa comunicación. Porque
Bueno, yo no me imagino a un investigador pensando, bueno, parte de mi tiempo lo voy a tener que invertir en, bueno, estar con los políticos, ¿no? A veces nos choca hacer eso. Es un punto excelente. Yo me encargaba de la Oficina de Ciencia y Tecnología, corrección, el Centro de Ciencia y Política, en la Universidad de Cambridge. Y yo solía decir que un tercio de los académicos de Cambridge eran brillantes en cuanto a hablar con los políticos y no tenía que ayudarlos ya. Otro tercio tenían la capacidad, pero necesitaban capacitación. Y hay otro tercio que simplemente tendríamos que mantenerlos sin comunicación con los políticos. Así que sí, hay muchos investigadores muy talentosos con la capacidad de dialogar con políticos y deberíamos darles las oportunidades. Pero toda la investigación que existe en cuanto a cómo la ciencia y el conocimiento se une con la toma de decisiones y la política, sugiere que para que suceda esta relación son esenciales los intermediarios. Así que, como tú dices, existe un reto en lograr que los científicos dialoguen con los que hacen políticas. Sí, los intermediarios como Post in Situ pueden ayudar y hacen una gran labor. Es un punto muy bueno el que mencionas. Es una cuestión difícil a veces, pero hay que recordar también que sí, la investigación es importante y todos los aspectos de la investigación son importantes. No toda la investigación va a ser relevante siempre para alguien que crea políticas, pero en POST, en nuestras unidades de intercambio de conocimientos, tenemos talleres alrededor del Reino Unido que llamamos Parlamento para Investigadores, donde les enseñamos a los académicos a que sean más relevantes los mensajes que les quieren transmitir a los políticos. Muchas veces se trata de extraer los puntos clave, lo cual no implica que sea menos importante el resto de la investigación. Pero a menudo es muy difícil. Le preguntas a un investigador, ¿qué le dirías a un político? Y dicen, bueno, esta es mi investigación, así la realicé, esta es mi metodología, estos son mis resultados. Y después medio minuto al final sobre el impacto potencial. No, es al revés, tiene que ser al revés. Lo que le importa a alguien que hace políticas son esos puntos del final. Y se trata de tener diferentes comunidades que dialogan entre sí. Los académicos y los parlamentarios o la gente del Congreso tienen diferente lenguaje, tienen diferente conocimiento. Y a veces simplemente existe una barrera entre ellos. Como dijo Chris, a veces simplemente necesitas un intermediario que ayude a este proceso de traducción. Soy Víctor del Río. Me gustó lo que dijiste, Jack. Tú trabajaste en el gobierno, en el departamento de economía del comportamiento, ¿no? Y hay muchos principios que son relevantes sobre transmitir en conversación. Por ejemplo, el marco de referencia. Por ejemplo, si hay un tema que afectó a una persona en particular, en un comité en particular, él o ella va a leer diferente el tipo de información o evidencia que se les está transmitiendo. Mi pregunta es, ¿han explorado utilizar principios de economía del comportamiento para transmitir este conocimiento científico? Bueno, yo voy a responder esta pregunta porque hicimos una nota post de justamente ese tema, de sesgos inconscientes en las cortes. Por ejemplo, se realizó trabajo en Israel, me parece, donde los jueces daban sentencias mucho más duras antes de comer que después de comer, lo cual es una injusticia severa para las personas que fueron sentenciadas a las 11:30 de la mañana. Esos sesgos inconscientes que mencionas son muy importantes.
y tienen que ver con todo el trabajo de Post, y por eso también implementamos una sección de ciencias sociales, porque el personal que teníamos antes desempeñaba muy bien la parte técnica de biología, ingeniería, ciencia ambiental, pero esas ciencias más sociales también necesitábamos utilizarlas para el trabajo del Parlamento. Así que es un punto y lo tomamos muy en serio. Bueno, yo no soy de Post, obviamente, tampoco soy un académico, pero sí conozco la unidad Nudge. Trabajamos con ella, de hecho. De hecho, aquí en México también estamos trabajando con esta unidad para respaldar uno de nuestros programas de cooperación, que es de inclusión financiera. ¿Cómo fomentar que los mexicanos quieran, no que tengan una cuenta de banco, sino que quieran tener servicios financieros? Porque la unidad Nudge se trata de cambiar los deseos de las personas. Y sí, sería fascinante en este contexto. La pregunta de cómo se comunica mejor el mundo académico con los políticos, bueno, supongo que en la unidad Nudge podríamos decir, bueno, ¿cómo haces que un político quiera, es la palabra clave, quiera recibir información académica y científica? Y es una pregunta fascinante que vale la pena explorar. A mí me gustaría decir que en In Situ estamos incluyendo divulgadores de la ciencia, porque hay cosas que estás diciendo tú que los divulgadores de la ciencia han conocido desde hace mucho tiempo, ¿no? Cómo trabajar para que la ciencia sea más accesible para el público en general. Y seguro que Post está utilizando estas técnicas también para comunicar. En el público tenemos muy buenos divulgadores aquí que estarán de acuerdo conmigo. Y el equipo de In Situ también tiene un par de divulgadores de la ciencia que dan una opinión final sobre la nota. Al final, un divulgador de la ciencia lee la nota y dice, sí, con esto podemos convencer al gobierno o no. Bueno, nosotros no lo llamamos el Parlamento, pero las cámaras. Bueno, para hacer un anuncio para In Situ, también tenemos una nota de In Situ sobre este tema. Así que, si les interesa, los invito a que visiten nuestro portal web. Hola, yo soy editora y divulgadora científica. Bueno, Julia se me adelantó, como siempre, pero tengo tres preguntas. Y bueno, si tenemos tiempo, pueden responderlas todas, si no, no. La primera, ¿cómo usan las técnicas de divulgación científica en su trabajo? El Reino Unido tiene la tradición más larga y más rica de comunicación científica, así que me encantaría saber de este tema. La otra pregunta es, ¿cómo le enseñas a alguien de la academia a tener credibilidad en esta comunidad como la que tiene la organización? Porque hasta donde yo sé, es crucial para este tipo de trabajo. Y la tercera pregunta es, desde que empezaron a trabajar también con ciencias sociales, ¿han trabajado con comunicar economía circular en específico? Esas son las tres preguntas. Gracias. La segunda es sobre construir credibilidad. Gracias. Tres muy buenas preguntas. Métodos y técnicas de divulgación científica, ¿cómo las usamos en Post? Bueno, comunicar la ciencia puede ser difícil a veces porque estás tratando de transmitir ideas muy complejas y muy técnicas en un espacio muy reducido. Si lees una de nuestras notas Post, verán que el lenguaje que estamos usando tiene mucho de divulgación científica. Tenemos capacitaciones informales o casuales con, por ejemplo, tenemos una persona que es graduada de divulgación científica de nuestras filas, pero con las notas Post hay un estilo casi institucional, un propio de las cámaras.
¿cómo garantizamos que todas las notas, toda la asesoría que damos tenga esto? Bueno, hay muchos pasos de revisión de las notas, donde nos sentamos internamente con colegas, hablamos con actores clave externos para garantizar que tiene claridad la nota, no tiene mucha jerga en el lenguaje que tiene la nota y en el lenguaje de todos nuestros productos en general. En cuanto a lo de la pregunta de la credibilidad, ¿es la credibilidad de los investigadores? Sí, bueno. ¿Tú la contestas? Bueno, en la credibilidad hay un par de temas que son importantes. Bueno, muchos, pero voy a mencionar solo dos. Primero, estar presente en la conversación. Mostré una diapositiva donde decía que la comunidad científica está haciendo un muy mal trabajo de participar con los comités. Y esto no necesita suceder. No hay razón por la que los investigadores no podrían introducir evidencia en estos debates, contribuir. No hay razón por la que un académico no puede visitar a su miembro del Parlamento local o porque no puedan escribir alguna columna en un periódico. Así que estar presentes en la conversación es importante. El segundo punto, bueno, existe una tendencia de que los académicos sienten que siempre tienen la respuesta y a veces no la tienen. Y hay que poder decir, yo no sé. Esa es una gran manera de tener más credibilidad. Cuando tienes la respuesta, dala. Y si no, cállate. Y la pregunta de la economía circular. Sí, tenemos una nota de post de principios de diseño de la economía circular. Es un tema fascinante y es un tema que afecta a todo. Y cada vez es más importante en la sección ambiental de post. Cada nota de post hace alguna referencia a este tema. Y estoy hablando desde diseñar productos hasta la jerarquía de la basura, hasta reciclaje, etcétera. Sí, muy prominente. Hola, yo tengo una pregunta. Me gustaría saber cómo trabajan con ONGs. Y si pudieran ahondar un poco más en cómo determinan los temas en los que se va a hacer investigación en los distintos periodos. Y las ONGs ya tienen credibilidad y en México ya tienen una agenda. Y más a menudo, bueno, hay ONGs que abogan por algún tema. ¿Cómo colaboran con estas organizaciones? Y ¿tienen alguna manera de juntar el campo académico con el campo de las ONGs? Que a veces tienen ideas similares a estos campos, pero en la práctica no se comunican entre sí. ¿Cómo unir fuerzas? Muy interesante la pregunta. Primero, la selección de temas. Como asesores en post, bueno, tenemos literatura, eventos de networking relativos con los temas de interés y todos nuestros temas son aprobados por nuestra junta. Tenemos una junta de políticos y académicos externos y nos reunimos 4 veces al año y por cada nota post les proponemos 3 temas a la junta. Y tienen en la junta educación científica o tecnológica de algún tipo, por lo cual tienen alguna idea de lo que va a ser relevante para los parlamentarios y así le pueden brindar credibilidad política y evidencia y utilidad a la nota. Así es como determinamos los temas. Ahora, respecto al trabajo con ONGs, durante el proceso de investigación de las notas post, hablamos con entre 20 y 30 actores clave. Y estoy hablando de todos los diferentes grupos. Para una nota completa es mucha gente con la que estamos hablando. Pero la razón por la que hacemos es para darle un balance de diferentes grupos. Academia, ONGs, quizá think tanks, gobierno y también industria. Así que
Tenemos que estar conscientes de que las ONGs tienen quizá una agenda o algún plan, pero poder reconocer eso y balancearlo con otros grupos es muy importante. Y poder confiar y poder evaluar las fuentes, también es muy importante. Así que somos muy transparentes en las fuentes que utilizamos, las hacemos que sean públicas y también es muy transparente. La transparencia es una parte crucial. Y si alguien nos pregunta, podemos decirles, este fue nuestro proceso de investigación, es transparente y reconocemos la diferencia entre los grupos, porque no solo las ONGs tienen sus propias agendas, también el gobierno y también los académicos tienen sus propias agendas. Así que se trata de equilibrarlas, balancearlas. En el caso de in situ, usamos la misma metodología y así es como balanceamos nuestras perspectivas. Como Jack mencionó, incluimos visiones de muchos sectores, incluyendo industria, academia, gobierno y también ONGs. Y así identificamos las diferentes agendas y podemos juntar todas las visiones en la nota y así los tomadores de decisiones pueden tener toda la información y estar mejor informados. Comentario, quizá una pregunta. Tuve la oportunidad de conocer a Chris en la Universidad de Cambridge como colega. Nos invitó a una plática que probablemente cambió mi vida. Una plática sobre el fundador de Skype, que en vez de hablar de Skype, habló de levantamiento de las máquinas y fue un escándalo. Pero en el departamento dijeron, quizá esto es importante de abordar. Bueno, y luego en la Semana de la Ciencia al principio no pasó nada, pero la segunda vez tuvo muchas consecuencias que fueron muy buenas. Pero mi recuerdo o mi reflexión es que no solo se trata de la relación entre in situ y post. Yo quiero confirmar que tenemos que construir en México una comunidad más allá del Parlamento. Por ejemplo, ahora yo ya trabajo en la Ciudad de México como secretario y necesitamos asesoría no solo para los parlamentarios, sino para servicios públicos y una división entre local y federal, por ejemplo. Me gustaría saber cómo podemos construir esta comunidad, ustedes creen, liderada por el foro. Y no sé si ustedes tienen ejemplos de proyectos locales, incluyendo en Inglaterra, la Royal Society, no sé, algo para realizar este trabajo y tratar de acercarle esta información a los líderes, no solo del gobierno, pero también, bueno, no sé, el primer ministro, parlamentarios, etcétera. ¿Y qué clase de responsabilidad implica esto? Porque tenemos que ser los mejores asesores. Pero también, ¿cómo podemos expandir en México más allá de simplemente las cámaras, sino con todo tipo de políticos? ¿Y cuál es el cambio cultural necesario que necesitamos para hacer esto? ¿Entienden lo que quiero decir? Bueno, cuando él se para, yo sé que va a ser una pregunta terrible, así que muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo, Bernardo. Existe una necesidad de asesoría científica en múltiples niveles del gobierno, no solo a nivel federal, sino también a nivel estatal y a nivel local. Es importante balancear dos cosas. Primero, que un buen sistema de asesoría científica es un sistema distribuido. Tiene que haber asesores en los sistemas locales, porque ahí es donde se enfrentan esos retos y donde se van a encontrar soluciones a estos retos. Así que
un sistema distribuido de asesoría científica es importante, pero eso se tiene que balancear con el hecho de que es muy poderoso tener intermediarios profesionales juntos, unidos. Si una persona está tratando de resolver problemas de asesoría científica por sí mismos, no vas a llegar muy, muy lejos. Dos personas es mejor que, más de dos veces mejor, tres personas es más de tres veces mejor y así, porque la interacción entre los asesores científicos lleva a mucho, mucho mejor asesoría científica. Biólogos que trabajan con gente de ciencias de la computación, físicos con ciencias ambientales, etcétera. Este tipo de interacciones son las que llevan a soluciones que son de múltiples disciplinas o postdisciplinarias, de hecho, y de múltiples etapas. Así que balancear, equilibrar el sistema centralizado con la parte más distribuida es importante para México. Gracias, Bernardo. Sí, solo quería señalar cómo es en el Reino Unido y hablar un poco de esta parte de muchos niveles. Nosotros en la oficina POST asesoramos al Parlamento del Reino Unido, pero también hay otros parlamentos en los otros países como Escocia o Irlanda del Norte o Gales, y todos tienen su propio servicio de investigación. Creo que el punto importante es que se trata de redes y de construir redes de individuos a lo largo de diferentes grupos de actores clave. Nosotros hablamos con nuestros colegas en otras administraciones con mucha frecuencia, tenemos buenas relaciones con ellos, pero el trabajo que hacemos nosotros también internamente. POST ha evolucionado a lo largo de sus 30 años. De al principio dos personas que publicaban estas notas POST y desarrollos más recientes donde se trata de facilitar redes y fungir como este puente que conecta diferentes personas. Diferentes grupos de los que ya he hablado. Creo que eso es importante. Bueno, ya estamos casi listos de tomar un trago, pero antes me gustaría agradecer nuevamente a la Embajada Británica. Mándeles cordiales saludos al embajador. También me gustaría decirles que hemos tenido juntas con la Cámara de Senadores ayer y mañana tendremos una con la Cámara de Diputados. Y estamos descubriendo muchas grandes ideas nuevas que no mencionaremos ahorita, van a ser sorpresa, pero creo que empezamos a ver nuevos desarrollos en nuestra colaboración. Pero eso va a ser una sorpresa que verán en los próximos dos meses. Y la próxima vez les contaremos. Pero ya en serio, de estas juntas estamos obteniendo muy buenas nuevas ideas que vamos a implementar en el futuro cercano. Y antes de irnos, o más bien, antes del brindis, quisiera pedirle a Pepe Franco decir unas palabras, porque Bernardo es uno de los que empezó esto y Pepe es otro, así que también me gustaría que él dijera unas palabras. Gracias a Julia, gracias a todos. Estaba muy cerca de la bocina, perdón. Yo creo que in situ está reparando un problema que existe en México. Bueno, está reparándolo parcialmente, haciendo el trabajo de la sección de las cámaras. Pero creemos que Liliana, bueno, no tiene un plan completo, sino una propuesta para tener comités científicos en cada una de las secretarías aquí en México, porque necesitan conocimiento experto para tomar las decisiones. En caso de los estados, proponemos a Alonso Huerta que es fundamental que también haya comités de los consejos de ciencia y tecnología de cada uno de los estados y que los gobernadores tengan al menos una o dos personas capaces de proporcionar asesoría científica.
porque es realmente una necesidad para el futuro de México. Y lo último que estaban considerando era proponerle al, ¿cómo se dice?, al Servicio de Relaciones Exteriores, que también debería haber asesoría científica en algunas de las embajadas que México tiene en algunos países electos. Así que hay mucho que se tiene que hacer y estoy muy contento de que Bernardo trajera a colación este tema, porque eso se tiene que hacer en cada Cámara Local de México, en cada Congreso y también en cada una de las secretarías que tienen los distintos estados. Necesitan conocimiento experto muy bien enfocado para la Secretaría de Salud, un montón de doctores que proporcionan información. Esto es algo en lo que tenemos que trabajar, es para el futuro. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Chris. Gracias, Jack. Gracias, Anjun. Congratulations. Bueno, para concluir, le voy a dar el micrófono a Jack. Así que yo digo la última palabra. Bueno, brevemente quería decir gracias, Julia, gracias, Liliana, gracias, Pepe, y gracias a todo el equipo de Insitu. Chris y yo hemos tenido una semana muy participativa. Ha sido interesante ver el trabajo que Insitu ha estado realizando. Es una colaboración que tiene que 4 años y es maravilloso ver cómo se ha desarrollado Insitu en estos años. Creo que podemos decir que Insitu tiene una buena cartera de notas, de material. Y esta colaboración también ha sido una experiencia de aprendizaje para nosotros. Y ciertamente yo he aprendido mucho esta semana y voy a poder llevar estos aprendizajes al Parlamento del Reino Unido. POST lleva 30 años de existencia, pero podemos decir que nos beneficiaría pensamiento más fresco. Por ejemplo, briefings en video, quizá. Y bueno, la palabra en español la pronuncié muy mal, pero entienden lo que digo. Y así que la semana todavía no acaba. Y también ya quiero regresar a Westminster para poder utilizar algunos de estos aprendizajes. Así que podemos decir, ha sido una colaboración muy buena para ambas organizaciones. Y ojalá colaboremos en el futuro. Muchas gracias a todos por venir. Bien, concluimos así el evento, pero no se vayan. All right. The event is now concluded, but please don't leave. We will make a toast to commemorate the signing of the agreement.